darle el duro. Vamos, bebé. Vamos, bebé, tú puedes. Sí, se pudo. Bueno, arreglaron, mira, qué bella. Oh, qué hermoso vista. Hemos llegado al mirador de la Unión de San Antonio. Jonathan, espero que sea permitido esto y no se vaya a enojar la gente. ¡Oh, qué hermosa vista! Y ustedes ven cómo se ve más hermosa con la Diabla presente. Bueno, Jonathan, estorba un poquito. Por si no lo conocían, este paisaje increíble, espero que se esté notando en la pantalla. Cómo se ve todo verde y bonito gracias a que empezó a llover. Inclusive mira esas nubes. Estoy temiendo que en el viaje que tenemos Jonathan y yo nos llueva, pero no hay problema. Positivismo, siempre, siempre positivos. Amigos, sean bienvenidos a otro video en el canal de Dan. A Dan, el de siempre. Los mejores planes de la vida siempre son los que no se planean, vaya. Eso sonó mal. Los mejores acontecimientos de tu vida siempre son los que menos planeas. Por ejemplo, hoy me levanté medio crudo, no daré contexto, y le dije a un amigo que tengo aquí, ya vieron el video, seguramente, ¿por qué no salimos a comer un pescado? Se nos ocurrió salir en motos e ir a rodar a ver dónde podemos conseguir un pescado. Y en el transcurso del camino nos encontramos con hermosos paisajes. Por favor, ya vieron esto. Lo vieron cuando llegué aquí en la moto, ya subí el video. Está el inicio del video. Y Tito está aquí para confirmar esta hermosa vista. ¿Qué piensas de esto, Tito? Ahí está rechina, ¿sí? Tito confirma lo hermoso que se ve esto. Y tengo que ir todavía allá donde está Jonathan. Esa mancha negra que está allá. No porque le digo que se ve muy negro, sino que... no tengo nada contra los negros, pero él es dark black. Y la perra seguía y seguía. Les traté de poner aquí la ubicación en el video. Es más, aquí va a salir. Que sea la ubicación de este hermoso lugar. Este mirador está increíble. Sobre todo, es que yo tenía tiempo que no venía. Y le acaban de poner unas banquitas de este lado. Que, güey, la vista, como por una carne asada, está increíble. Se lo recomiendo. Y de antemano les pido una disculpa, ya sé que no hablo muy bien, se están arreglando esas madres, pero trataremos de aguantarlo por un año o dos. ¡No mames, qué asco! Espero que sean un año o dos, porque hay gente que conozco de 4 años que no se los quitan. Hola Fernanda, un saludo. Jonathan, ¿tú qué opinas de esta increíble vista? De esta gran travesía que hicimos para subir aquí, metimos el modo enduro. Casi a las motos. Casi nos quedábamos ahí atrás. Yo dejé media llanta en una zanja que estaba ahí abajo. Pero yo creo que esta vista, aprécienla, ¿no? Aprécienla. Esto, todo esto, vaya que sí compensa el sufrimiento que tuvimos para llegar acá arriba. Y vaya que quiero ir a aquel lado, pero creo que es momento de unas fotos chidas en este lado del mirador. ¿Tú qué piensas? Lo mismo, unas fotos épicas para el canal. Perro. Empezaremos con las rondas chidas de fotografías. Nos vemos.
Me encanta traer al canal todas estas cositas que, si bien son muy hermosas, por ejemplo, a mí me encantaría pasar una tarde aquí, una carnita asada, una velada romántica, y se puede. Pusieron tejabanes que, si neta, Unión de San Antonio, bravo, te la rifaste, cabrón, porque, güey, este lugar está perfecto. Ahí hay con... Este lugar está perfecto como para una carnita asada. Inclusive, le voy a decir los Black and Deckers. Y mira, esta banquita, estos tipos de banquitas. Imagínate tú aquí sentado con tu chica o tu chico, agarrado aquí de abrazadito. Que una nena, pues la verdad es que sí me gustas mucho. Juntemos nuestros puntos Infonavit. Sí, como si estas cosas pasaran. Es algo genial, porque neta, miren la vista que tengo yo en este, en esta banquita. Está muy a gusto, relajado, nadie te molesta. Y es lo que más me sorprende, no hay gente, no viene gente. Inclusive sigo caminando y encuentro lugares más increíbles de ver. Por ejemplo, todo este camino, Tito no me deja engañar, neta, es increíble la vista que tenemos para acá. Miren, aquí está el precipicio, un ladito de mí. Vamos a ver si no me puedo, si no me rompo mi madre. Si no, lo verán en video, joven cae y muere. ¡Ay, güey! Pero es hermoso e intrépido. Posiblemente estoy dando mis últimos pasos. Espero que no, está muy, muy alto. No tanto como el video de la parroquia, que aquí se los voy a dejar arriba. Ese sí es la altura. Pero aquí no, no se queda atrás. Más que nada porque es relajante, ¿no? Vueltas por allá y es solo naturaleza. Uf, miren, hasta esa lagartija está tomando el sol muy a gusto en esa piedra. Ya se fue. Pero no manchen, estas tomas tan geniales. Es en serio, o sea, estás caminando por el medio de la naturaleza. No hay nada, no hay prácticamente nada. No manches, miren el tamaño de este nopal, están enormes. Y ya tienen tunas. Coméntame aquí abajo qué tipo de tunas te gustan más, rojas, moradas o verdes. También hay amarillas. Gente rara, la verdad. No, coméntame aquí abajo qué tipo de tunas te gustan más. Es que en serio, o sea, camino, pero no hay como que un punto en el que este camino no me esté gustando. Sinceramente no sé, no sé mucho contexto. Gente de la Unión, por favor. Tienen estas plaquitas, mira, Unión de San Antonio, Ayuntamiento. No sé cuándo se remodeló esto, porque yo había venido hace como un año y medio, un año. Y me gustaba, estaba nada más el mirador. Pero esto que descubrí nuevo, este caminito junto con sus tejabancitos. Inclusive puedes ver zopilotes. Está muy a gusto. Míralos. Trataré de no hacer ruido. Ojalá no me ataquen. ¡Ay, güey! ¡Me asusté! Me asusté, güey. ¡Órale, güey! ¡Chiculo! Estamos volviendo, Tito y yo. Y el sonido de las chicharras es enorme. ¿Qué estará haciendo esa chicharra? Ah, hasta aquí, mírala. Nunca he visto nada tan cerca. No se cansa ver en la cámara. Igual fueron los zopilotes. Que por cierto, sigo diciendo que me sacaron un susto. Qué triste que ya no haya tanta gente que aprecie estos lugares de naturaleza. Si supieran a mí cuánto me encantan estos lugares. Bueno, lo están viendo en el video, ¿no? Estoy tan emocionado. Lo malo y de lo que siempre me quejo. Gente, por favor, cuiden estos lugares, neta. Tienen bolsas ustedes, su pantalón tiene bolsas, tienen dos manos. Guarden su basura. No puedo creer que dejen una bolsa de basura y tirada, o sea. Chavos, la naturaleza no es un contenedor de basura, esos vasos. Siento que sea tan malhumorado, pero estos lugares se ven muy bien, estando limpios. Se ven demasiado bien. Tenemos un árbol tallado. Me preguntaría si A y B 100 juntos pre.
Siguen juntos, siempre juntos. Ay, gente. También L y C, por favor, si están viendo mi video, díganme si siguen juntos. Que por cierto, no lo había mencionado, pero aunque le pegue la luz del sol, esta banquita está súper fresca. No sé por qué, no sé si es porque está nublado o está lluvioso el día, pero uff, qué rico se siente estar sentado aquí. Estaría mejor en un asombrito por allá, pero tengo una excelente vista. No me quejo de nada. Bueno, tú no, tú eres una muy fea lista. ¿Se acuerdan que dije que corrieron los opilotes? Jonathan llegó a tomar las fotos y creo que encontramos el nido. Nada, no los juzgo, este es un muy buen lugar. ¿Sí se alcanza a ver en el nido? Bueno, no sé si se alcanza a ver. Es una magnífica vista. Pito, güey. Los opilotes están demasiado grandes, como mi miembro. Y negros. No es que yo lo sepa. Fuga, John, porque hace un poco de hambre. Maldito carnívoro. Saliendo tanto nopal. Esos nopales no están tan babosos como tú, Jonathan. ¿Qué jugada fue esa? Bueno, gente, llegó la hora de llenar el tanque. Miren nomás. A comer. Y bueno, provechito. Amigos, fue todo por este viaje divertido que tuvimos aquí en la Unión de San Antonio, Jalisco. Jonathan, ¿algo que decir? Pues está muy padre el video. No, el video no. Pensar correcto es lo que hago. Pues está muy padre la vista. Yo nunca había venido para este lado. Y pues de verdad está mucho mejor como lo esperaba. Y esperamos conocer nuevas rutas en Adán el de siempre. Ya saben que panza llena, corazón contento, y esto que se nos chingamos, aunque a Dan no se le hizo comerse un pescado, pero pues unos camarones valieron la pena. Muy bien, sin nada más que decir, me despido. Soy Adán y ahí estamos. Los de siempre. Nos vemos.